les va? Y gracias por estar con nosotras, las cinco mujeres de Cada Día Una Mujer, porque sabemos que nos esperan. Y no saben qué lindo es para nosotros esperar este momento para estar juntas. Hoy tenemos, para empezar, en los ponchos históricos, este que es un poncho pampa, el negro y beige, de guarda atada. Es una joya que me estremece. Este es un poncho listado de manufactura inglesa y que tiene como adorno todo un bordado hecho en seda. Es realmente una joya. Si ustedes lo vieran de cerca, no sé, director, si lo puede tomar, ¿no? Unido la guarda pampa a esta otra preciosa artesanía que de alguna manera muestra la urdimbre de todo eso que es el telar argentino. Y son de la colección que trae siempre Gustavo Cajel, pero el coleccionista es Juan Fernández Ocampo, que ha tenido la deferencia de prestárnoslo. Yo me lo voy a poner a estito acá cerquita, ves, del corazoncito del otro lado, para tenerlo calentito. Y hoy vamos a abrigar la vida de las mujeres, de Cada Día Una Mujer, con el recuerdo de la Macacha Güemes. Macacha Güemes es de mi tierra. Y yo siempre pensé que la Macacha era hermosa y vi una foto de ella que se ve ya viejita, casi gaucha, y no la ayuda mucho la fotografía, pero ha sido un tesoro para los salteños. Macacha Güemes se llamaba Magdalena Damasa Güemes, hermana del general Martín Miguel de Güemes, fue una eficaz colaboradora en todo lo que fue pro de la independencia de nuestro país. Su acción en favor de la causa patriota se inició poco después de la Revolución de Mayo, cuando a sus 24 años convirtió su propia casa en el taller donde se confeccionó la ropa destinada a los soldados que combatían bajo el mando de su hermano, el general Martín Miguel de Güemes. A las tropas realistas, a quienes derrotaran. Dotada de una habilidad política poco común, obtuvo grandes logros en procura de la pacificación interna de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue muy querida por el pueblo debido a su generosidad y a que ayudara a los necesitados. Mamita del pobrerío, le decían. Falleció en Salta el 7 de junio de 1866. En el mes en que se recuerda a Güemes, hace exactamente 130 años, dedicamos el día de hoy a la Macacha Güemes. Mi tata le decía, mamita del pobrerío, palomita mensajera, que entre el gauchaje lucías lo mismo que una bandera. ¿Y cuántas macachas hay? La guerra es diferente. A lo mejor la guerra es estar en la casa cada día siendo una mujer y mandando los hombres a la vida. Y estamos ahora bien acompañadas por Coqui Pajarín acá. Hijos de tigre, overos tenían que ser, ¿eh? Los dejamos nomás, porque pa' muestra, primero el botón. Thank you.
Miércoles, che. Qué zapateada. Bueno, bueno. Che, yo tendría que mandarme unos bailambos, unos malambos. Qué divino. Muchas gracias, caballero. Bueno, a ver las preguntas. Bueno, si creen que a lo mejor... Bueno, señoras, este matecito es de verdad, ¿eh? No tenemos tetera tampoco. Y el matecito, el primero, el del sonso, me lo tomo yo. O te doy a vos, Coquito. Y contame, mientras tanto, ¿qué te parece eso de que a lo mejor la escuela ha enseñado una forma de la danza que hizo a los chicos pensar que la danza folclórica es aburrida? Sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Claro. No sé, a ver cómo lo voy a decir. No, pensamos así. ¿Quién es el más chiquito de ustedes dos? Bueno, depende cómo se ve, pero... Está bien disimulado, ¿eh? Sí, bueno, ahí queda ahí. Nacieron los dos juntos. La pregunta... nosotros pensamos justamente todo lo contrario, que la danza folclórica tiene mucha vida, justamente. Y hoy por hoy, aunque parezca lo contrario, en el interior del país se baila muchísimo el folclore, y realmente con nuevas formas, respetando lo tradicional, porque es muy rico todo eso. Es muy complejo, ¿no? Parece simple, pero realmente para llegar a un resultado en la danza es realmente muy complejo todo el proceso, como en todo. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes son, amén de que tu tata ha andado el mundo bailando, ¿no? Y hace cuánto tiempo se han dedicado a estudiar las danzas y sobre todo el zapateo, ¿no? Como una cosa
profesional para poderla enseñar? Bueno, el primero que nos introduce en esto es Carlos, ¿no? Nuestro padre. Y luego está Juan también. Y bueno, lo que nos ha favorecido mucho, pienso, es el hecho de salir, el andar por afuera, ¿no? O sea, porque nos daba el confrontamiento de lo nuestro con los de otros sitios, con los de los otros lugares. Y al mismo tiempo es como una afirmación de nuestra identidad cultural. Y al mismo tiempo, cuando uno pienso, ¿no?, que cuando uno tiene esa, llega a ese puntito de la identidad cultural o histórica, es como que lo toma con pasión, ¿no? Y entonces comienza a investigar de dónde vienen los ritmos, porque el hecho del zapateo nuestro, por ejemplo, tenemos unas ciertas formas diferentes del flamenco o diferentes de otro tipo de danza, ¿no?, donde utilizan el pie, el tap, el zapateo americano también, por ejemplo, ¿no?, de punta y taco. De punta y taco. Pero sí es diferencia entre una samba y una marinera, por ejemplo. Claro, sí. Como nosotros somos más abiertas la mujer para bailar, y en cambio la marquita así de zapateo de la limeña es chiquitito, ¿no? Sí, y por ejemplo, prohibido. ¿Ustedes sienten que al volver han podido traer realmente un bagaje? ¿Sienten? Sí, porque justamente la experiencia afuera a nosotros nos ha aportado muchísimo, específicamente en la cuestión de danza. Nosotros hemos empezado justamente a tomar las clases de otro tipo de disciplina dentro de la danza afuera, en el exterior. Claro. Y el hecho de ver muchos espectáculos, eso no, realmente no, pienso yo, nos ha enriquecido, ¿no? Así que entonces, bueno, miren el título que le han puesto al espectáculo que están haciendo, Tachica Tatá. Ta chica ta ta, para que tenga onomatopeya, ¿no? Claro, el ritmo, ¿no? Así que digan juntos. Ta chica ta ta, ta chica ta ta. El día. El día sábado es 8 y el domingo 9 en la trastienda, Balcarce 460. Vayan a verlos, ¿ah? ¿Eh? Carlos, tus hijos son dignos de vos. Juan, un cariño. Gracias. Bueno, ahora la cantora se va. Te dejo la agüita y el mate, ¿eh? Muy bien. Es todo de verdad, tomaste unos matecitos, doctor, a usted no liga nada. Bueno, qué lindo tenerlos, porque sobre todo mucha gente dice, ¿qué hace la cantora hablando con los doctores? Pero es que a veces se le puede contar a la gente, de alguna manera, exactamente lo que el médico dice, pero envolvérselo en un papelito más sencillo de entender, ¿no? ¿Qué son los picos de fiebre, doctor? Yo le diría que este es un acontecer bastante frecuente en pediatría. Son elevaciones bruscas de la temperatura corporal que a veces en niños menores de 5 años y con una predisposición especial puede desencadenar un cuadro dramático que se llama las convulsiones febriles, que tanto asustan a los papás. Si el niño presenta una convulsión febril, evidentemente los padres lo primero que deben hacer es bañarlo, sacarle la ropa, tratar de que baje la temperatura, porque muchas veces con ese simple recurso baja la fiebre. Qué suerte es lo que yo siempre hacía, los pongo a jugar en la bañadera. Claro, con pero juguetes. No es bueno darle un medicamento antes que venga el médico. Sí, es verdad. Uno como pediatra trata de evitar la automedicación o que los padres mediquen a sus hijos. De todas maneras, en los niños que tienen antecedentes de convulsiones febriles, es bueno que el pediatra haya indicado previamente un medicamento a los papás, de manera que cuando vuelve el niño a tener fiebre, los padres lo bañen, le den el medicamento para evitar que haga un pico febril y luego llamen al médico o lleven al niño a la consulta. Claro, no puede pasar muchas veces que si uno da la medicación, el síntoma desaparezca y el médico tenga más dificultades para dar el diagnóstico exacto, ¿no? Sí, en pediatría y en general en clínica suele suceder. De todas maneras, bajar la fiebre es solo un tratamiento, como usted dijo, sintomático. Calman síntoma, pero no cura la enfermedad infecciosa de base, que es lo que el médico tiene la obligación de detectar para tratarla correctamente. Claro, además pasa que el chiquito empieza a lo mejor con temperatura que uno no se da cuenta y a la noche la fiebre empieza a subir y uno se aflige
Y ahí lo mejor es darle un buen baño hasta que baje la temperatura y llamar al médico, ¿no? Exactamente. Bueno, el gran y amado antipirético y que calma el dolor, ¿no? Tiene dipirona. Y allí es donde hay una confluencia de ideas a favor y en contra, ¿no? ¿Qué utilidad tiene el empleo de la dipirona en pediatría? En pediatría, la dipirona es un excelente antifebril, o sea, antipirético, y tiene propiedades analgésicas. Se usa mucho también la forma inyectable. Por ejemplo, en el episodio que yo le relaté de una convulsión febril, a veces los padres vienen corriendo a una guardia hospitalaria, al niño se lo baña. Se le hace alguna medicación para que se den las convulsiones, como puede ser diazepam. Y una vez que el niño se tranquilizó y se dio la convulsión, se constata que sigue con mucha fiebre, puede ser 39 grados o más. Entonces ahí se emplea dipirona inyectable. Que va También, directo, claro. claro, entonces baja rápidamente la temperatura, porque el niño que ha padecido una convulsión en general luego duerme, queda con un estado de somnolencia postconvulsivo, como le decimos nosotros, ¿no? ¿Y qué efectos adversos se le atribuiría a la dipirona? Bueno, la dipirona, el efecto adverso que se le ha atribuido clásicamente son los trastornos de la sangre, los trastornos hematológicos que ocasionaban algunos de ellos, los referían como. ¿Condensa o licúa la sangre? No, trae problemas, digamos, de hemorragia en la sangre, problemas Licúa. que podían ser muy serios, y sí, se le atribuyeron esos problemas que, una vez estudiados durante muchos años en países europeos, se demostró que esto no era tan así, porque Claro, dicen algunos. que Suecia permite Claro. perfectamente el uso de la Justamente en dipirona. Suecia se había discontinuado su uso durante unos años y después de hacer este estudio se demostró que esos problemas en la sangre o hematológicos seguían exactamente igual que cuando estaba en uso la droga. Quiere decir que no hay que asustarse y lo que sí hay que ser es muy respetuoso de las dosis, ¿no? Exacto, sí. Exacto, ¿Cuál esos sería problemas. la dosis indicada para un niñito de una edad media, ¿no? Desde un año a 4 o 5 años, cuando la Sí. señorita en el colegio les da una aspirinetita para. Ya dije lo que no debiera. Bueno. Bueno, hay dosis por kilo de peso, que es lo que habitualmente los pediatras manejamos. De todas maneras, yo creo que es obligación de los pediatras aleccionar a los papás y decirle, bueno, si su hijo vuelve a tener mucha fiebre, le da tal medicamento en esta dosis. Hay dosis por kilo de peso, son de 30 a Sin 50 leer las miligramos, pero instrucciones. No sirve que los papás tomen la determinación de usar ellos una determinada dosis. Es bueno que previamente consulten con el médico y él les dirá la dosis que corresponde. Claro, así que no hay que tener miedo, No, yo ¿no? pienso que hay que tomar las precauciones correspondientes como todo tipo de medicación. Pero es una medicación que hace mucho tiempo que está y bueno, que ha cubierto con amplia seguridad, digamos, uso, ¿no? Así que no hay tales inconvenientes en ¿Cómo general. es su nombre, doctor? Miguel Fernández Vigil. ¿Y el suyo? Mauricio Raúl Plager. Bueno, tanto el doctor Vigil como el doctor Plager le han aclarado a usted, sobre todo a las mamitas jóvenes o a las abuelas que se quedan cuidando a los chicos, porque es siempre una decisión que nosotras tenemos que tomar y para eso hay que ser sensato. Un niño, cuando tiene fiebre, primero darle un gran baño y después llamar urgente al médico antes de recetarle. Exacto. Muchas gracias.
dame la mano Carlos Moreira, como Juan Moreira, che, no se va a olvidar nadie de vos. Es escultor y es ceramista. Pero yo le quiero dar, antes de que empiece, el beso de las manos sagradas, lindas, que trabajan y hacen el arte de este país. Y quiero preguntarte una cosa. Yo sé que perteneces a una asociación civil que se llama Hombre Barro Fuego, seguramente porque todo tiene que ver, ¿no?, con la cerámica que se cuece en fuego. Sí, sí, hacemos un análisis de la cerámica de toda Argentina y la volcamos a los colegios. Hemos movilizado más o menos 10.000 alumnos por año. Y bueno, le enseñamos a manejar nuestra cultura. Que cada uno en la mesa tenga la ollita y la cazuela. A travesear con el barro. Exactamente. ¿No? Y hornear la leña y conseguirse los colores. O según las mezclas que tengas de hojas con que se hace el fueguito para coser. Exacto. ¿Cosen bajo la tierra? Exacto, sí, sí, hay 65 tipos de hornos americanos, así que... Y yo soy del Valle Calchaquí, soy de tierra ceramista. Oíme una cosa, y esas técnicas milenarias con las que haces réplicas para el Museo de Ciencias Naturales, sí, ¿las enseñás o por tenés supuesto, tus secretitos? No, el secreto no, para nosotros no existe, porque si no se muere como tantas técnicas, ¿no? El maestro es generoso. Sí, ¿no? El maestro se tiene que proyectar a través del alumno. Para nosotros es importantísimo esto, con Víctor Hugo Garay, bueno, y la asociación Hombre Barro Fuego, y con toda la gente de la provincia que nos están mirando. Y aprovecho a saludarlos a todos los alumnos que tengo. Bueno, mostrá un choricito de esos que tenés ahí. Es arcilla. Es arcilla. En algunos lugares se le encuentra ahí nomás a flor, después de la lluvia, ¿no? Sale. Esto es de Azampay, Catamarca. Catamarqueña. Sí. Bueno, y ves, con eso va armando. Bueno, te dejo trabajando y después bueno, venimos a cantarte buenísimo sobre vos mismo. Voy a visitar a los chicos que son también hijos de tigre. De mi amado, de mi adorado, querido Coco Díaz. Estos son los días, pasan volando. Pasan volando. Y las horas también. Che, qué lindo tenerlos acá. ¿Ya estás cebándole un mate a tu hermano? Sí, qué lindo mate. Es una preciosura ese mate. Y la teterita, todo cariño de la Marisa, todo, de la cámara, que es una salteñita platera, familia de plateros, ¿no? Y se mantiene el calor siempre en eso. Sí, sí, eso. ¿Y cómo hacen ustedes para mantener el calor, el fuego sagrado del padre que le deja a los hijos una misión, un trabajo? Sí, es bastante difícil, ¿no?, llevarlo a cabo, ¿no? Es medio como un compromiso, porque lo que dejó papá es, lo que todavía sigue haciendo, es algo muy, pero muy grosso, ¿no es cierto? Y nosotros tener que llevar a cabo y encima también haciendo folclore es bastante difícil. Claro, María Eugenia, ¿te sentís cómoda estando con tu hermana? Me siento muy cómoda, me acostumbré mucho. ¿Protegida? Sí, totalmente, muy protegida. Y y habíamos hablado la idea de separarnos y bueno, vamos a hacerlo. No ahora, sino dentro de unos 3-4 años vamos a hacer cada uno la carrera de solista, pero vamos a disfrutar mucho estos años que queden de dúo, ¿no? Uh-huh. Hay muy pocos dúos y pertenecen al acervo más bello nativo, de modo que yo creo que es importante que no dejen esto de ser dúo como algo pasajero. No, sáquenle el jugo, sí, disfrútenselo. Sí, es muy... ¿No? Porque si mantienen la individualidad pueden seguir siendo el dúo cantando. Y lo lindo es que tienen el coraje de ser jóvenes de esta época con sus pelos modernos y todo y animarse a hacer las cosas de antes que pueden ser de ahora gracias a ustedes. Sí, y quieren venir que cantemos allá sobre Carlos Moreira. Sí, Carlos, qué lindo. Bueno. María Eugenia, ¿querés vos sentarte? No, yo me quedo aquí. Me siento y yo. Se sienta él. Pero como no, permiso. ¿Así? Así cantamos. ¿Qué problema tiene el tipo? Mirá el diseño de los pantalones. Son bombachas, ¿eh? Son bombachas. Sí. Muy bien. No se puede decir que no somos autóctonos. Claro. No, además, bombachas de fantasía. Claro. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Y qué música cantarían para que Carlos se sienta inspirado? Una chacarera.
Una chacarera. Sí, que es de María Eugenia y de papá. Una chacarera que habla casualmente, se llama La comedia y la tragedia, ajá, ¿no? Entonces habla de las dos máscaras del teatro que tienen que ver con la vida. Que son la vida. Que son la vida, porque, bueno, el teatro es medio la vida, ¿no? Es así. Y la vida es un teatro. La vida es agridulce, tiene horas de... Totalmente. Sombra, horas de luz. Claro, ¿no? Y eso es lo que habla la chacarera, ¿no? Bueno, horas de comedia. Vamos. Y horas de tragedia. Bueno. Bueno. Eso me gusta. La comedia y la tragedia son las dos caras del teatro que se representa en actos a veces como la vida, donde penas y alegrías salen a escena de a ratos. La tragedia es esa cara que cuesta representar y en esta vida afrontar, pues cuentan los sentimientos. Hay que pasar los momentos aunque nos duela aceptar. En el teatro y en la vida la alegría y la pena, épocas malas y buenas aparecen y se esfuman. Sonrisa, y aunque se pase deprisa, nos deja reconfortados. El haberla disfrutado, el alma no cicatriza. Eso. No solo en un escenario uno crea personajes, algunos son tan vivaces que parecen verdaderos. Lo que somos lo escondemos e inventamos una imagen. La comedia y la tragedia son las dos caras del teatro que se representa en actos a veces como la vida, donde penas y alegrías salen a escena de a rato. El hombre a cada momento con estas máscaras solito, Carlos. Che, linda la letra porque es de mujercita, ¿cómo se nota, no? Es como otra polentita diferente, ¿no? Y él tiene manos de mujer porque tiene fuerza, pero son dulces. ¿Cómo vas a hacer si yo les pido que canten otra? Vamos para, a te falta terminarlo. Acá las dejo media vamos. Arruguetti, che. No, es que es una... Los aborígenes, por ejemplo, tenían la... La grandeza de, por ejemplo, dentro de las artes, volcar un conocimiento impresionante que no ha sido reconocido. Bueno, podremos ver en el museo la cantidad de cosas que han contado ellos. Y bueno, nosotros tratamos de hacer el personaje que hizo eso. Qué lindo, ¿verla? Mira, ve. Qué bárbaro, che. Sos un artista. Ponele música. Qué bárbaro el trabajo. Cante notrita, cantamos una chacita. Otra chacarera, entonces. Chacarera. Una chacarera viejita, preciosa, una joyita de Santiago del Estero. La música pertenece a Ledesma y la letra es de Oscar Valles, que es el padrino de Juan. Oscarcito. Estás tirado de padrino también, ¿no? Sabés cómo esbarriado con ese yo, porque yo soy de antes. No soy de ahora. Bueno. Miércoles. ¿Arrancamos? Arrancamos con nuestra cara. Esto vamos a grabar ahora en el próximo disco, queremos contarte. Que se está dando como una suerte de homenajes. Todo el disco va a ser un homenaje a los mayores, como con esta chacarera, a papá, a la vida, a un homenaje al folclore, a nuestra tierra. Todos son homenajes. Bueno, así gracias, que... chicos, porque en verdad los jóvenes
son nuestro tesoro y a veces nosotros necesitamos de los jóvenes para seguir existiendo. A todos los que hacen el barro lindo ese del folclore. Carlos, métele nomás con una marca. Ahí ando medio perdido, lejos de mi salavina, como suyo que se muere si no crece en las salinas. Hay quien pudiera volverse el duende en la Salamanca, ser el alma de las coplas chacareras y vidalas. Andar por los carnavales y en las huesas jumianeras, cantar medio machadito de farra por las trincheras. Dios quierita cuando muera que un viejito violinero me toque esta chacarera de mi pago salavinero. Ay, vidita, y cuánta pena por no ver a mis paisanos, el sonco y quedó con ellos y allá me estará esperando. Recordándolo a mi pago por volver que no daría, si apenitas lo que siento son las añoranzas mías. No hay como ir a Salavina a bailar la chacarera, dicen los viejos quichuistas, la trunca no es pa' cualquiera. Dios quierita cuando muera que un viejito violinero me toque esta chacarera de mi pago salavinero. Carlos Moreira, los días pasan volando. ¡Qué maravilla! Mire, señora, si no fue una sobremesa linda. Espérenos un ratito. Estamos en ATC.
Ando de mate en mate. Sí, yo también tengo mi matecito acá en la cocina, ¿viste? ¿Eh? Y Blanquita en el camarín también tiene otro, de dos asas. Pero somos así muy materos en ATC, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que quédese con nosotros que mire lo que tiene hoy. ¿Vamos a dedicar los alfajores? Bueno. ¿A quién se los vamos a dedicar? Se los vamos a dedicar a un uruguayo y al Uruguay, a Gustavo Guillón, que está con Poncho Salteño, ha venido a visitarte y a todos. Por supuesto. Han venido cartas de Uruguay, ¿eh? Mandando recetas. Y también quería agradecer especialmente una de Tucumán, a la señora de Fernández, que me cuenta en esta carta que la ambrosía que preparé es la más parecida a la clásica. Así que te ha dado el visto bueno. Y me mandó una que es media trucha, que también la hacen, que es parecida al dulce de leche. Que no tiene tanta yema, entonces más livianita. Claro, eso mismo, claro. Bueno, y te pasarás los días y las noches leyendo, porque sí, miren toda la correspondencia y a mí me pasa igual. Estamos en plena selección. Claro, así que gracias por escribir y no saben, no caen al mar. Vamos a guardar como un tesoro todo esto que nos mandan. Por supuesto, por supuesto. Después vamos a hacer un libro de cartas de amor a ATC. Pues, Danielito, bueno. ¿Te crees quedar trabajando solito? Bueno, te doy un matecito. Bueno. Que te hace compañía. A su salud. Bueno, les cuento un poquitito. Seguimos recibiendo cartas para el concurso. Estamos haciendo un concurso de recetas. En este caso han mandado cartas de ñoquis, han mandado cartas de pizza. A lo mejor yo no me expresé mal cuando hice el pedido. Les cuento lo que pasa. Las recetas tienen que ser de carnes o aves. Puede mandar una o dos. De cualquiera de las dos. O con cuero o con pluma. Claro, exacto. Pero las personas que han mandado recetas de ñoquis, de pizzas, no han caído en saco roto, porque todas las vamos a guardar, porque en julio, agosto, vamos a ir haciendo sorteos de distintos temas. Pero sigan mandando recetas de aves o carnes, acá Figueroa Alcorta 2977, código postal 1425. Y se puede ganar este maravilloso set de cacerolas, ¿eh? Y muchísimos premios más. Yo también te voy a mandar recetas. Han llegado un montón de cartas que acá le voy a pedir al señor director que las muestre, cualquier cantidad. Estas ya han sido seleccionadas y estas otras todavía no. Lo vamos a ir haciendo día a día, ¿eh? Tienen tiempo hasta fin de junio, porque el último viernes de junio vamos a decir quiénes son los ganadores, ¿eh? Muy bien, aclarado esto. Vamos ahora sí a empezar con la receta de los alfajores. Hoy vamos a hacer alfajores con almendras y dulce de leche en la masa, ¿eh? Y en el relleno también. Para la masa vamos a colocar manteca. Yo les voy a ir diciendo las cantidades porque ahí las sé de memoria, ¿eh? Vamos a batir 100 gramos de manteca, así a punto de crema. Le vamos a agregar 100 gramos de azúcar común. Batimos. Y cuando ya se forma una crema de nuevo, le ponemos... Carlitos, ¿estás por acá? Voy a necesitar una cuchara. Las dos yemas. Batimos. Y después le ponemos, para aromatizar, esencia de vainilla. Un chorrito, una cucharadita más o menos. Y acá tenemos dos cucharadas de almendras tostadas con su piel y procesadas. Esto le da un gusto riquísimo. Después también le ponemos una cucharada panzona, ¿eh? De dulce de leche de repostería. Vení, Carlos, que estoy lleno de bolsitas por aquí. Batimos. Y después, por otro lado, vamos a tamizar los ingredientes secos, que son 175 gramos de harina leudante, 50 gramos de almidón de maíz y una cucharada de cacao amargo. Todo esto bien tamizado. Quedan unos grumitos del cacao, eso no lo ponemos. Ahí está, toma Carlitos, gracias. Y esta preparación, estos ingredientes secos, los vamos a agregar de a poquito, mientras que vamos mezclando. Vení, Carlitos, agregame lo que falta. Así formamos la masa, se hace rápidamente esto. No la trabajen mucho porque se pone dura. Dale, dale.
La masa, una vez que se formó el bollo, lo tienen que dejar reposar 2 horas a temperatura ambiente. Y después, recién entonces, vamos a hacer los alfajorcitos. ¿Ven que une perfectamente? Hacemos un bollito. Lo dejan reposar 2 horas. Es una masa muy tiernita, muy tiernita. Toma, Carlitos. Entonces, una vez que reposó, espolvoreamos con harina la mesada donde estamos trabajando y estiramos la masa de 1/2 centímetro. Se ve así jaspeadita porque estas son las almendras. Entonces, con un cortapasta, que acá lo vamos a mostrar, este tiene 4 centímetros de diámetro. Y tenemos también las placas enmantecadas y enharinadas. Vamos a ir cortando. Como se expanden un poco en la cocción, hay que ponerlos separaditos, las tapitas, 1 centímetro, más o menos, ¿no? De cada una. Ahí está. Después vamos a precalentar el horno, moderado. El horno moderado porque se cocinan 8 minutos. Ustedes dan vuelta una tapita a los 8 minutos y si está doradita la base, aunque estén tiernas, la sacan igual. Porque si se pasan de cocción, quedan garrote. Bueno, estando así, vamos a llevarlas al horno, ya está precalentado. Y cerramos y ponemos a cocinar. Muy bien, vamos a recoger toda esta masa, porque acá todo se transforma, nada se tira, ¿eh? Muy bien, una vez que están horneaditas, les voy a decir que se pueden guardar como galletitas en frascos con cierre hermético. Así para cuando los chicos vienen del colegio, las tienen porque duran mucho tiempo. No las pueden congelar porque como tienen almidón de maíz, si las congela después cuando las sacan del freezer se desintegran. Pero en tarros duran muchísimo tiempo. Te voy a pedir, Carlitos, un cuchillo porque vamos a armar, vamos a bañarlos ahora, los alfajores. Les cuento lo que tengo. Estas son almendras tostadas con su piel en el horno. En el horno moderado las van tostando. Después las sacan y cuando están frías las procesan. Después tenemos acá dulce de leche de repostería, un buen dulce de leche. Y las tapitas ya horneadas y frías. Entonces tomamos una buena cantidad de dulce de leche, lo colocamos acá. Le aplican una tapa. Presionan. Y van cubriendo el borde. Tiene que estar bien cubierto porque si no, la cobertura después los deja desparejo. Yo les quiero pedir que prueben esta masa porque es deliciosa, les va a encantar. Y después que la preparen y tengan el visto bueno de los suyos, nos cuentan a ver qué les pareció. Para bañar los alfajorcitos, siempre es mejor hacerlo sobre una rejilla. Y debajo poner algo para contener la cobertura de chocolate porque después la volvemos a la cacerola y así la vamos aprovechando. La cobertura se compra, no les aconsejo que compren cobertura de chocolate porque a veces las señoras me cuentan que no tienen mucha experiencia con el templado y a veces se les forma un barro, ¿no es cierto? Entonces compren baño de repostería. El baño de repostería es más barato. Es muy rico y no tienen que tener todo el cuidado de la cobertura. El baño de repostería se disuelve simplemente a baño de María suave, sin que el agua hierva. También los venden en sachet en los supermercados. Los supermercados lo tienen. Muy bien. Y yo con mi jarro, que es fabuloso porque es para las personas que se manejan con la derecha y los que se manejan con la izquierda también, porque tienen 2 picos. Es bárbaro. Entonces los alfajorcitos los colocan en la rejilla, le vuelcan la cobertura y ahí lo dejan más o menos que repose 5 a 10 minutitos y como estamos en pleno invierno, enseguida ni hace falta ponerlos en la heladera. Cuando ya secó de un lado, lo dan vuelta y lo bañan del otro. Después, si quieren, los pueden hacer simplemente, si no quieren tomarse todo este trabajo de la cobertura, simplemente le ponen el dulce de leche
Mientras tanto, les cuento que el jueves es el show de cocina, ¿eh? En Ciudad de La Paz, 1760, Capital, a las 17 horas. Vayan un ratito antes por la ubicación. Este es el único show que voy a hacer este año, porque después voy a hacer toda una serie de presentaciones en el interior del país y también en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Bueno, una vez que ya cubrimos alrededor, este es para Hugo Ares, ¿eh? Ya le digo porque me lo pidió, que nunca llega a comer nada, ¿eh? Bueno, y les vamos a mostrar ahora, el señor director les va a mostrar cómo queda cortado, ¿eh? Y las distintas variedades. ¿Ven? Aquí lo vemos cortadito. Viene la cantidad de dulce de leche que tiene, ¿eh? Esto es riquísimo. Con un chocolate, un matecito hasta ahora, viene bárbaro. Bueno, vamos ahora a la receta. Así lo pueden preparar en sus casas. Por favor, señor director. Alfajores. 100 gramos de manteca. 100 gramos de azúcar. 2 yemas. Una cucharadita de esencia de vainilla. 50 gramos de almidón de maíz. Una cucharada de cacao amargo. Una cucharada de dulce de leche repostero. 2 cucharadas de almendras tostadas y molidas. Es facilísima y bárbara la receta. Bueno, los chicos agradecidos, miren. Por supuesto que hemos hecho también con cobertura blanca. Ajá. Y coco. Ah, ya están de todos colores. Sí, por supuesto. Bueno, listo. Sos un artista. Gracias, Julia Elena. Sos un artista. Hoy estamos llenos de artistas, ¿eh? Porque lo que hemos visto antes fue fabuloso. Bueno, nos vamos a un corte. Clink, clink, clink. Ya saben, venga. Tenemos que ir diciendo ya adiós, pero traigo el charanguito para que desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, Corrientes, Córdoba, todo este país maravilloso que tenemos, nos espere hasta, en el caso mío, hasta el próximo martes y mañana para que se encuentren con Beatriz, nuestra querida Polilla, que conduce el día miércoles. Gracias por haberse quedado en ATC.